placer inmenso para mí poder estar presente aquí en este afamado auditorio de Radio Nacional. Por aquí han pasado artistas a nivel internacional. Y, por supuesto, venir con nuestra música, con nuestro mensaje musical desde la provincia de Entre Ríos, más precisamente del centro de la provincia, de la ciudad de Villaguay. Traer nuestro mensaje musical aquí es un compromiso y, por supuesto, un honor poder estar aquí. Nosotros hacemos música regional, lo que es todo el chamamé clásico, todas las canciones litoraleñas de nuestra región que nos legaron don Ernesto Montiel, Abelardo Di Mota, Julio Luján, tanto si me pongo a nombrar, pero más que nada venir a traer la música que nos legaron nuestros padres. Mi padre más que nada que fue músico de Abelardo Di Mota, cantor de tango también, así que venimos un poco trayendo en la sangre esa vertiente que nos legaron nuestros padres. Pero por el futuro vinculado, la noche va llegando, veo los matos, se cifra la rosal, con la rey barba, calle salchicha, con arte y cigarro. Pero por el futuro vinculado, la noche va llegando, veo los matos, se cifra la rosal, con la rey barba, calle salchicha, con arte y cigarro, calle salchicha, con arte y cigarro, calle salchicha. El chamamé tradicional es muy rico en la poesía y mucho más en la melodía también. Uno sigue con esta música porque queremos decir algo. ¿Te acordás la otra vez? Los que no pudieron alcanzar el camino, nadie más los vio. La evanista Luján, la de donde río, se quedó solita esperando a López en el rancho. Ya no se supo más. Cada viernes santo suelo rezarle un rosario en casa. Fue del lado del chino para buscarle a la dueña de él. Ya junté la dama y los columní y a mi virgencita.